banda. Sumamente sólido del señor intendente y además un discurso muy duro, un claro mensaje al gobierno provincial, ¿no? Sin embargo, fue un discurso de barricada, un discurso político, en el cual hizo referencia puntualmente a críticas, tomó como gestión una denuncia realizada contra una empresa que tiene participación del Estado provincial, como una de las gestiones del 2017, cuando tendría que haber puesto en prevalencia cuáles son las cosas que se hicieron, que obviamente al no tener gestión la municipalidad y al ver que no se están cumpliendo con los servicios como requieren los ciudadanos, es que toma su óptica desde la crítica y no desde la construcción de las cosas que hicieron. No, yo creo que sí se ha hecho, también se ha hecho autocrítica, o sea, sobre las críticas sobre el gobierno provincial, sobre todo con la SAT, que es lo que sufrimos mayoritariamente todos los vecinos, la falta de seguridad que tenemos. Creo que también se ha hecho una autocrítica sobre las cosas que nos faltan, si no, no se hubiesen hecho la cantidad de anuncios que se hacen y compromisos que asumimos con la ciudadanía. El acto que hace el intendente, pero la renuncia de todos los funcionarios, más que nada buscar culpables. Hace 2 años que es intendente, hace 2 años que tiene los mismos funcionarios y hoy al fracaso de su gestión, en vez de hacer una mea culpa a él, como conductor le echa la culpa a su funcionario. Porque el intendente es la única persona del Departamento Ejecutivo Municipal que ha sido elegida por el pueblo. Y él tiene la posibilidad de ir removiendo a cada uno de los funcionarios, premiando y castigando. Hay áreas del municipio que funcionan muy bien y hay otras áreas que dejan bastante que desear, digamos, que creo que es bueno una reoxigenación de la gestión, pero me parece que es una decisión acertada porque hay que entender que los cargos no son para siempre y hay que premiar y castigar como nos pasa a cualquiera en la vida.